Va a dar comienzo la decimonovena Marcha por la Paz. Don Florentino Escribano, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Cáceres, nos hará un breve resumen sobre cómo comenzó la Marcha por la Paz. Buena gente, bienvenida. Marcha de la Paz 19. ¿Qué vamos a hacer este año que no podemos salir a la calle? Salir de otra manera. Venga, ¿cómo comenzó? Pues comenzó con esta pancarta. Hubo un acontecimiento horroroso, dos torres gemelas de Nueva York, dos aviones, mundos que se enfrentan, Oriente, Occidente, religiones que, como en un avispero, quieren ponerlas en tensión, como diciendo aquí que explote el mundo. Respuesta nuestra: no, las religiones estamos por la paz, vamos a salir a la calle y vamos a hacer que todo esto sea diferente. Parroquia de Guadalupe continuó. Jóvenes de Guadalupe lo integraron en su educación, monitores, gente que ha estado ahí al pie del cañón, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esta será una más. Venga, vamos, adelante, te esperamos. A continuación, don Santiago Guillén, animador de jóvenes en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Cáceres y animador de la Marcha por la Paz desde su inicio. Hola, madre mía, decimonovena Marcha por la Paz, 19 años compartiendo con otro montón de gente ratitos de conversación, ratitos de caminata, ratitos de canción, incluso cachitos de pancarta, y todo esto compartiéndolo con gente que tiene una ideología distinta a la nuestra, que tiene una identidad religiosa distinta a la nuestra, que viene de realidades distintas a la nuestra. Pero da lo mismo, porque todos buscamos el mismo ideal, que es la paz, y estamos entre todos construyendo ese proyecto de paz. Este año nos toca quedarnos en casa, pero aún así vamos a seguir viviendo con la misma ilusión y con la misma alegría esta marcha por la paz. Este año, al calor de la paz. Un besazo enorme y un abrazo muy fuerte para todos. Ahora mismo escuchamos el manifiesto de este año. Abran los oídos. Compartimos el regalo de la vida en medio de un mundo complicado. La experiencia humana tiene lugar en un mar que no siempre está en calma, tal y como estamos ahora experimentando con la COVID-19. Una terrible pandemia que nos amenaza a todos por igual y nos recuerda nuestra vulnerabilidad ante la propia existencia. Llevamos 19 años marchando por la paz. Aprendiendo los unos de los otros, compartiendo el regalo de la vida, dialogando, escuchando. Esto nos ha enseñado que formamos parte de esta gran familia que es el género humano. En este difícil 2020 debemos estar más unidos que nunca, protegiéndonos los unos a los otros, apoyándonos entre nosotros. Debemos buscar y crear senderos por los que podamos caminar unidos para afrontar el gran reto de avanzar como humanidad hacia un futuro de paz y en calma. Que el fuego de este maravilloso hogar, que es la paz, nos embriague, nos aliente y nos llene de luz, para que llevamos este calor a donde vayamos, iluminando nuestras vidas y derritiendo las murallas que nos impiden vivir en armonía. Al calor de la paz. A continuación, nos envían un saludo a algunas de las personas e instituciones que han colaborado a través de estos 19 años en la Marcha por la Paz. Desde Día Extremadura nos unimos al calor de la paz. Desde la parroquia Sagrada Familia, con las parroquias Trébol, nos unimos a la Marcha por la Paz. De la parroquia Espíritu Santo, nos unimos al calor de la paz.
desde Perales del Puerto al calor de la paz. El Padu, como todos los años, marchamos juntas y juntos al calor de la paz. Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres nos unimos al calor de la paz. Desde el seminario de Cáceres nos unimos al calor de la paz. Dicen que hace muchos, muchos años, en un remoto país, había un grupo de personas empeñadas en trabajar por la paz, la armonía y la fraternidad. Aquel grupo de personas procedía de diferentes lugares del mundo, de culturas diferentes, diferentes formas de pensar e incluso distintas religiones y creencias. Tenían en común la firme convicción de que es posible convivir en paz. Y la tarea no era nada fácil porque, cuando menos lo esperaban, sucedía algo que les hacía entristecer: injusticias, discriminaciones, violencias, situaciones que a veces abrumaban a la población y hacían florecer sentimientos de rencor, de ira, como si fuese una gran tormenta. Entre ellos habían logrado dialogar, escucharse, empatizar y sentirse como hermanos de una sola familia humana. Siempre que podían, trataban de conocerse mejor. Con gran respeto, se escuchaban unos a otros, confiaban unos en otros y compartían valores y experiencias espirituales de las diferentes tradiciones. Y aquello les ayudaba a cada uno a profundizar en su propia fe. Y pusieron en este proyecto tanta esperanza, alegría y amor que lograron, poco a poco, contagiar esta forma de pensar y de vivir a toda la sociedad. Y hoy en día, aquel remoto país vive como una gran familia, alrededor del fuego del hogar, al calor de la paz. Para finalizar, escucharemos a los representantes de las diferentes religiones organizadoras de la Marcha por la Paz. Desde la Comunidad Islámica de Cáceres queremos dar las gracias a la Parroquia Virgen de Guadalupe por la organización y queremos dar las gracias también a todo el mundo que está participando con nosotros en esta Marcha de la Paz. Esperamos que el año que viene encontramos en otro año mucho mejor que este y siempre al calor de la paz. Muchas gracias a todos por participar en esta nueva marcha y que todos los días del 2021 estemos como en este 19 de diciembre, unidos al calor de la paz. Nos vemos de nuevo el año que viene. Si estás mirando este vídeo es porque seguramente tienes inquietud en tu corazón de seguir conociendo y convivir con tu prójimo, con el que es diferente. Y por eso te damos las gracias y por eso nos sentimos unidos. ¡Feliz Navidad! El tiempo en que celebramos precisamente el nacimiento del Príncipe de Paz. Y un año nuevo con salud y en el que podemos seguir aprendiendo a respetarnos. Hasta el próximo año. Muchas gracias por manifestar con esta acción que somos una gran familia diversa, que cuando colabora puede alcanzar la paz y estar feliz al calor de la paz. Gracias a todos por haber participado en esta Marcha por la Paz, que este año hace su 19ª edición. Una Marcha por la Paz virtual para colaborar con las autoridades sanitarias a combatir esta pandemia. Juntos hemos hecho visible que la violencia y la religión son dos términos incompatibles. Gracias de corazón.
Las flores tienen cara y pueden sonreír. Que suene ya la música, me gusta así vivir. La paz es una noria alrededor del mundo que gira, gira y gira llenándonos de amor. La paz es una noria alrededor del mundo que gira, gira y gira llenándonos de amor. La paz es como un cuento, la paz es realidad. Si juntos de la mano hacemos amistad. No se hace con dinero, ni magia ni cartón. La paz es algo grande que está en el corazón. Diversidad. Vamos entrelazados por la paz.